ti. Corrió ni no llueve, por acá está haciendo lo que verde hasta colorado. La ganadería es muy bonito, que nos ayuda en todo, ¿no? Podemos aprovechar también en cuanto a los productos lácteos, de los derivados, de todo, con la ganadería. Pero gracias
Sí, nos está yendo bien en cuanto a la mejoría de toda la raza, de todo. La loma es una temporada, ¿no?, en la que se nos presenta en la temporada del invierno. Cuando aparecen los pastos y aprovechamos de venir con los ganados y para evitar también los problemas, porque arriba hay en la altura bastante barro y por lo cual nos trasladamos por este lugar como para hacer este purgar los ganados también, porque el pasto fresco o los pastos tiernos tienen la propiedad de corregir a los animales paisanos, a los que se encuentran lejos de nuestra provincia, que aprovechen las vacaciones que tienen y darse un paseo o como se puede decir, ¿no?, una distracción por nuestro este lugar que es Las Lomas. Es algo distraíble, sobre todo los paisajes, y como gozarnos de lo que da nuestras lomas, pues, ¿no?, en cuanto de los frutos, como es lo bonito, los pitahayas y algunas otras cosas, ¿no?, que se gozan. A gozar de todo eso, pues, porque es una temporada, ¿no? A Las Lomas es temporal nada más, 3-4 meses que dura, en toda la ganadería, borrega, cabra, vaca, chancho. Es la libertad, más tranquilo, no hay robo, nada, de ganado. Más se fijan tranquilo, vienen ver y vuelven. Hacen queso, requesón, mantequilla. Sí, pues.